Muy buenas. En el vídeo anterior, la detective Locke nos cuenta que años atrás estuvo implicada en un caso de secuestro de una niña que apareció muerta. Desde entonces, la detective va tras el asesino. Seguimos con el capítulo 4 de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 17 de diciembre del 2023 a las 11 y 12 de la mañana. Ratchet. Ratchet en el tren. ¿Me vio? ¿Saw me? ¿Cómo? Daisy. Está un poquito para allá esta mujer, ¿eh? She was awake. ¿Estaba despierta? Sí, pero ha vuelto a desmayarse. Es culpa mía. Estaba más débil de lo que yo pensaba. Quédese quieta mientras la examino. Pupilas dilatadas. Estoy bien. You are far from all right. Nada más lejos. La han sedado fuertemente. Su pulso es muy débil. Tengo que terminar mi historia. Ratchet no escapará otra vez. No escapará. No sabe que ha muerto. Ratchet can't escape again. Can't escape. Have no fear of that. No tema, mademoiselle. Ratchet no se escapará. Debemos oír su historia. Esta mujer necesita descansar. Los avisaré cuando esté en condiciones de seguir. Pero les advierto que llevará un tiempo. Lo entiendo, doctor. Gracias. He completado mi examen preliminar del fallecido. Creo que el resultado les interesará. Por supuesto. Y tengo otros testigos a los que interrogar. Tiene razón. No pongamos en peligro a esta pobre mujer. Habrá tiempo de sobra para que termine su historia cuando se haya recuperado. Por favor, cuénteme los resultados de su examen. Vale, ella es estadounidense, es policía, inspectora y tiene 32. 18 es muy joven. Y 54 es muy vieja. 32. That's the right answer. Vale, es la respuesta correcta. Vale, hora de la muerte. ¿Puede estimar la hora de la muerte? El rigor mortis era avanzado, pero no completo. Estimo que la muerte se produjo entre medianoche y las 2 de la madrugada. Eso concuerda con los testimonios que he recopilado hasta ahora. ¿Causa de la muerte? ¿Cuál es la causa de la muerte? Múltiples puñaladas en el torso superior. Es raro que no haya indicios de forcejeo. Eso podría indicar que una de las primeras heridas bastó para matarlo. Parece que Monsieur Ratchet había tomado pastillas para dormir. Eso explicaría la falta de heridas defensivas. Vale, Ratchet fuma. McQueen y Masterman me dijeron que Monsieur Ratchet no fumaba. ¿Puede confirmarlo? No puedo confirmarlo sin una autopsia más exhaustiva. Vale. Puñaladas. ¿Qué puede decirme sobre las heridas? He contado un total de 12. Un par son tan leves que prácticamente parecen arañazos. Por otro lado, al menos 3 eran capaces de causar la muerte. El ángulo de las heridas es revelador. La mayoría parecen haber sido realizadas por una persona diestra, pero ve esta bajo la axila derecha. No es una herida letal dada la profundidad, pero un diestro no habría podido hacerla. Estoy casi seguro de que se realiza con la mano izquierda. Entonces, nuestro asesino es zurdo, ¿no? No puede ser tan sencillo, ¿verdad? En efecto, señor Poirot. Algunas de las otras heridas fueron infligidas claramente con la mano derecha. ¿Cómo se explica la diferencia en las heridas que presenta? ¿Alguien movió el cuerpo o múltiples asesinos? Múltiples asesinos. Tenemos un primer y un segundo asesino. Como diría el gran Shakespeare, el primer asesino apuñala a su víctima y sale por la izquierda apagando la luz.
Entonces, un segundo entra a oscuras. No ve que ya ha hecho su trabajo por él o ella y ha apuñalado un cadáver. Magnífico. ¿Usted cree? Me alegro. A mí me parece un sinsentido. Vale, salir de la conversación. Gracias, doctor. Un trabajo excelente, dada la circunstancia. Por favor, avíseme cuando pueda volver a hablar con Mademoiselle Locke. Por supuesto. Vale, ¿cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma cigarrillos electrónicos? Preguntar a los pasajeros si les gusta el sabor a plátano, preguntar a los pasajeros si fuman, ofrecer un cigarrillo a los pasajeros. Pues... ofrecer un cigarrillo, me imagino. Y si te dicen que no fuman cigarrillos, que fuman con cigarrillo electrónico, ya lo tienes, me imagino. Pues no. Preguntar a los pasajeros si fuman, eso ya lo has hecho. Preguntar si les gusta el sabor a plátano. Tampoco, pues preguntar a los pasajeros si fuman. Es que eso ya lo he hecho. Sí, ese sería un buen punto de partida. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma cigarrillo electrónico? A ver. Recordar a quién he visto fumando. Voy a decir esa. Sí, esa es. Sí, he visto personalmente a algunos pasajeros fumando. Solo tengo que recordar quiénes eran. Pues la verdad es que yo no me acuerdo. ¿Cuál es la mejor forma de averiguar quién fuma cigarrillo electrónico? A ver. Vale, preguntar a alguien que fuma mucho si conoce a alguien que fuma cigarrillo electrónico. Registrar el equipaje de todos los pasajeros o esperar a la siguiente parada de la estación. Eso no. Como lleguemos a la siguiente parada de la estación, la gente se va y te quedas sin asesino. Yo creo que registrar el equipaje. No. No, pues entonces preguntar a alguien que fuma mucho. Cualquiera podría negarse a dejar que registre su pertenencia. Yo no he dicho que haya que pedirle... que haya que pedirle permiso. Podrías registrar el equipaje sin pedirle permiso. En una investigación policial puedes hacerlo, en teoría. Bueno, aunque él no es policía, pero bueno. Pues vamos a decir preguntar a alguien que fuma mucho si conoce a alguien que fuma cigarrillo electrónico. Vale, pues eso. Sí, podrían darme una lista de quién fuma qué. Voilà. Vale, pero esto es una tontería porque el que no quiera decirte las cosas te mentirá, te va a mentir. Yo creo que lo mejor es... vale, nuevo misterio descubierto, las 12 puñaladas. Creo que lo mejor sería mirar su equipaje. Vale, continuar con los interrogatorios. He de seguir interrogando a los pasajeros de este tren. Iré a ver si alguien con quien... si hay alguien con quien no haya hablado aún. Faltan 6 pasajeros. 6 pasajeros faltan. La señorita Locke y Ratchet, o sea, la detective. ¿Cuáles son los vínculos entre la señorita Locke y Ratchet? Una foto de peluche de Daisy en la papelera de Ratchet. Lo puedo poner con la foto del peluche de Daisy en el maletín de la señorita Locke. La señorita Locke es inspectora de policía. Es probable que Ratchet estuviese involucrado en asuntos turbios. La señorita Locke se escondió de Ratchet. La señorita Locke estaba espiando a Ratchet en el andén. Ahí está. Mis pequeñas células grises no me decepcionan. Vale, esto está listo. Es probable que la señorita Locke estuviese siguiendo a Ratchet. Bueno, eso ha quedado claro, ¿no? Ella ha dicho ahora mismo, hace un momento, que no quiere que se escape. Vale, pues venga, seguir interrogando al resto de pasajeros. How is Mademoiselle Locke? ¿Cómo está Mademoiselle Locke, doctor? Sus constantes vitales van mejorando, pero sigue inconsciente. Entiendo. Gracias por cuidar de ella. Nada más, ¿no? Pues nos vamos.
Vale, aquí dice algo de... No. Solo dice 0 de 6 interrogatorios. Pues tendré que ir uno a uno. Captain Arbuthnot. Capitán Arbuthnot, disculpe. ¿Podría responderme a unas preguntas? Le agradezco que encontrara mi billete, bueno, pero no es un buen momento. Ciertamente no esperaba tanta resistencia. Si lo hago otra vez, debo de estar seguro antes de acusar al capitán. Ay, no quiero, yo no quiero acusarle de nada, solo quiero interrogarlo. Nada. Podría mirar. No sé si está. No, ya no lo tengo. Vale, aquí está Joanna Locke, 32 años, estadounidense, inspectora de policía. Aquí hay abajo hay otras personas. Sonia y John Armstrong y Susan Muro, que era la niñera. Vale, ¿quién no ha interrogado? A Arbuthnot no lo he interrogado. A Mary, ya no me, es que ya no me acuerdo quién interrogué y quién no. Así que voy a ir uno por uno. Nada, nada. Esta es mi camarote, ¿verdad? Mi habitación, sí, sí, sí. Y no hay nada dentro. Aquí nada. Estarán todos en el bar y, o en el restaurante, ¿verdad? La mayoría de los pasajeros pasan por el bar durante el día. Comen, beben, escriben. Tal vez pueda usar esa información en mi investigación, ¿vale? ¿Cómo averiguar quiénes son zurdos? Pedirle al señor Faucher que se fije en las manos de los pasajeros. Preguntarles abiertamente a los pasajeros si son diestros o zurdos. Preguntarle a Vox si esa información sobre los pasajeros está registrada en algún sitio. Lo dudo, eso es una tontería. Pero lo de pedirle al señor Faucher que se fije en las manos de los pasajeros podría ser. Voy a decirle a este. Sí, ese. Sí, podría funcionar. Parece un joven muy observador. Y sirve a los pasajeros con frecuencia. Pues vale. ¿Cuál es la mejor forma de saber si alguien es diestro o zurdo otra vez? Pedirle a cada uno que sujete algo, pedirle a cada uno que escriba algo, o pedirle a cada uno que diga con qué mano escribe. ¿Pedirle que escriba algo? Sí. Sí, si les pido que escriban algo trivial, es posible que usen su mano dominante de manera instintiva. ¿Cuál es la mejor forma de saber si alguien es diestro o zurdo otra vez? Pedirle al señor señor Michel que se fije en quién es zurdo. Es que esto ya lo... ¿Otra vez? Recuerdo una conversación con Monsieur Bock sobre las manos de los pasajeros. No. Debo recordar si las personas a las que ya he observado usaron la mano derecha o la izquierda. Vale, el primero no lo creo porque ya se lo hemos pedido al camarero. Recordar una conversación con Monsieur Bock sobre las manos de los pasajeros. No recuerdo nada de eso. Debo recordar si las personas a las que ya he observado usaron la mano derecha o la izquierda. Esa sí podría ser. Sí, esa es. Sí, yo recordaría quién ha usado su mano derecha o izquierda. Qué fácil. Vale. Pues nada, voy a
empezar interrogando a todo el mundo, supongo. Mademoiselle Debenham. Mademoiselle Debenham. Tengo algunas preguntas para usted, por supuesto. Mira, le van a preguntar, por primera vez aparece lo del kimono. Recordemos que la noche del asesinato nos despertaron dos veces. La primera, porque alguien llamó desde el camarote de al lado. Y la segunda, porque alguien pasó corriendo con un kimono rojo, el kimono escarlata. Y todavía no había salido ese kimono. Kimono escarlata. Do you own a... ¿Tiene usted un camisón color escarlata? No, no es mío. ¿Entonces de quién? No lo sé. ¿Qué quiere decir? No ha dicho, no tengo ningún camisón así. Ha dicho, no es mío. Es verdad. Lo que significa que sabe a quién pertenece, ¿me equivoco? Oh, ya veo. No, me desperté esta mañana a las 5 con la sensación de que el tren llevaba parado mucho tiempo. Abrí la puerta y vi a alguien con un kimono escarlata por el pasillo. Solo vi la espalda, así que me fue imposible saber de quién se trataba. Entiendo. A nosotros nos pasó lo mismo. Abrimos la puerta y había alguien corriendo con un kimono. Vale, fumadora. ¿Fuma usted por casualidad? No, ni una sola vez. Vale, queda claro. Señorita Olson, ¿recuerda a qué hora fue Mademoiselle Olson a buscar una aspirina para Madame Hubbard? Recuerdo que miré el reloj. Salió de nuestra habitación justo después de las 10:30 de la noche. Estuvo fuera mucho tiempo, 5 minutos. Eso confirma lo que me dijo Madame Hubbard. Vale, anoche. Bueno, empezamos. Sí, venga, anoche. Empecemos por lo que hizo anoche. No hay mucho que contar. Me fui a la cama y dormí. ¿Conocía usted al hombre que fue asesinado? Lo vi por primera vez ayer, durante la comida. ¿Notó algo en él que le llamase la atención? Bueno, si creyese en las auras, diría que la suya parecía oscura. Y vamos a decirle que escriba su dirección, a ver si es zurda o diestra. ¿Le importaría escribirme su dirección en este papel? ¿Cómo no? Vale, ¿cuál es su mano dominante? La diestra. Sin duda, Mademoiselle Debenham es diestra. Vale, pues. Gracias por su ayuda, Mademoiselle. Esta mujer, hemos terminado ya. Vale, a ver qué tenemos aquí. Continuar con los interrogatorios. Supongo que habrá uno menos, exacto. Uno de seis, pero... diestro o zurdo, lo mismo, uno de seis. Necesito saber si los sospechosos son diestros o zurdos. Puedo pedirle a cada uno que escriba su dirección para descubrir al instante cuál es su mano dominante. Uno de seis. O sea, los mismos seis que tengo que interrogar, tengo que decirle que escriba. Pedirle al señor Faucher que se fije... Que se fije, dice solo, pero bueno, que se fije... le pediría a Monsieur Faucher que finja que ha habido un problema con los formularios sobre alérgenos para que los pasajeros rellenen uno nuevo. De esa forma podrá fijarse en si lo hacen con la mano derecha o la izquierda. O sea, lo que pretende es intentar que escriban dos veces. Me imagino que luego lo compararán y a lo mejor habrá alguien que mienta. Vigila las manos dominantes. La señora Hubbard usa la mano diestra o la zurda. La diestra, lo hemos... A ver. No lo sabemos. No lo sabemos. La señora Hubbard, ¿dónde está? Esta. Mademoiselle, siento molestarla, pero he de hacerle unas preguntas. ¿Es usted el investigador? Lo soy. Qué suerte que se encontrara en el tren. ¿Qué quiere saber? A ver, lo mismo. Anoche. He oído, Mademoiselle, que usted fue la última persona que vio con vida a la víctima. No lo sé, es posible. Abrí la puerta de su compartimento por error.
I opened the door of his compartment by mistake. I was much ashamed. Me dio mucha vergüenza. Fue embarazoso. The most awkward mistake. You actually... ¿Lo vio? ¿Saw him? Yeah. He was... Estaba leyendo un libro. And what did you... ¿Y qué hizo después, Mademoiselle? I went into the American... Fui a ver a la dama norteamericana, la señora Hubbard. I asked her for some aspirin. Le pedí una aspirina y me la dio. She gave it to me. I used... Suelo llevar aspirinas de sobra para los refugiados. The refugees. But I gave mine to... Pero doné las mías a un campamento de Turquía. Las necesitaba más que yo. Vale, ¿esta mujer qué es? ¿Alemana? ¿Italiana? ¿Sueca? ¿Tu profesión es ama de casa, inspectora de policía o enfermera? ¿Enfermera puede ser? ¿Y su edad? 46. Y es... Vete tú a saber, no sé si es alemana. Esto no lo sé. Think, Paolo, no. That is not a good answer. Tampoco sé si es enfermera. Así que voy a ir probando. I must admit I'm not right this time. Es sueca. ¿Por qué es rubia? Eso es una tontería, ¿eh? Si es porque es rubia, es una tontería. Puede ser rubia cualquiera. Además, no sabe si es rubia de bote o no. Puerta adyacente. Le preguntó Madame Hubbard si la puerta que daba a la habitación de Monsieur Ratchet estaba cerrada. Sí. ¿Y lo estaba? Sí. ¿Y después de eso qué hizo? Después volví a mi habitación, me tomé una aspirina y me fui a la cama. Serían las 10:50 de la noche. Compañera de habitación. ¿Había alguien más en su compartimento? Sí, una joven inglesa. Ah, por lo de ya. Muy agradable y simpática. Después de que el tren saliera de Bykovsky, ¿salió ella de la habitación? No, estoy segura de que no. ¿Cómo puede estar tan segura si estaba dormida? Tengo el sueño ligero. Me despierto al menor ruido. Estoy segura de que... Si hubiera bajado de la litera de arriba, me habría despertado. ¿Salió usted de la habitación? No hasta esta mañana. Vale, lo de la... Que eras que sueca es lo de ya. Es que suele decir ya constantemente. Para decir sí, dice ya. Será sí en sueco, supongo. Kimono escarlata. ¿Tiene usted un kimono de seda roja, mademoiselle? No, mademoiselle. No, indeed. No, tengo una bata muy cómoda de tela... tela Jaeger. ¿Cómo lo dice? A ver. No, indeed. I have a good comfortable dressing gown of Jaeger material. Jaeger. No sé qué material es ese. Fumadora. ¿Fuma usted, mademoiselle? No, no soporto el olor a tabaco. Pero eso no significa que no fume cigarrillos electrónicos, porque los cigarrillos electrónicos no huelen a tabaco. Escriba su dirección. ¿Sería tan amable de escribirme su dirección? Con mucho gusto. ¿Cuál es su mano dominante? La derecha. Mademoiselle Olson es diestra. This was a very... Ha sido una conversación muy interesante, mademoiselle. Gracias. Estaré en mi compartimento si tiene más preguntas. Buena suerte, señor Poirot. Good luck, Mr. Poirot. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Una contradicción. Supongo que la señora Hubbard usa... Esto lo tenemos que ver después. Supongo que estará en el restaurante. Contradicción. Selecciona dos elementos que revelen la contradicción entre los testimonios de la señorita Debenham y la señorita Olson. Mademoiselle Olson se fue a la cama sobre las 10:55. Según Mademoiselle Olson, Mademoiselle Debenham durmió toda la noche del tirón. Mademoiselle Olson se tomó una aspirina a las 10:30. Mademoiselle Debenham vio a la mujer del kimono rojo en el pasillo a las 5 de la mañana.
Mademoiselle Olson no salió de su habitación esa noche. Vale, ella ha dicho que no salió de la habitación hasta por la mañana. No, esta no es. Te dicen lo mismo. Far from the truth. Ah, lo del pasillo, es verdad. Mademoiselle Debenham vio a la mujer del kimono rojo en el pasillo a las 5 de la mañana. Y según Mademoiselle Olson, Mademoiselle Debenham durmió toda la noche, entonces no pudo despertarse a las 5 de la mañana. Strange. Historia tan extraña. Si Mademoiselle Olson tiene el sueño tan ligero, ¿por qué no me dijo que Mademoiselle Debenham se había levantado de la cama? Incluso se empeñó en decirme lo contrario. Vale. Confronta a Mademoiselle Olson. He de seguir interrogando a los pasajeros del tren. Iré a ver si hay alguien con quien no haya hablado aún. Ah, mira, está añadiendo aquí si es diestra o zurda. 46 años, sueca, enfermera, diestra, no fuma. Habitación 104. Pues podríamos ir a hacer lo de la confrontación. Me ha dicho que estaría en su habitación, en la 104. Así que vamos a ver. Pardon this intrusion. Disculpe la intrusión, Mademoiselle Olson, pero hay algo de lo que me dijo antes que me inquieta. Adelante. ¿Cómo está tan segura de que Mademoiselle Debenham se quedó toda la noche en la cama? Como le dije, tengo el sueño muy ligero. Me despierto al menor ruido. Si Fräulein Debenham se hubiera levantado de la cama, la habría oído. Me levanté esta mañana hacia las 8 y ella estaba profundamente dormida. Vale, confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? Como le dije, tengo el sueño muy ligero, me despierto al menor ruido. Si Fräulein Debenham se hubiera levantado de la cama, la habría oído. O me levanté esta mañana hacia las 8 y ella estaba profundamente dormida. Esta, la de si Fräulein Debenham se hubiera levantado, la habría oído. ¿Está convencida de que la habría oído? Sí, ¿por qué lo pregunta? Selecciona un elemento que pruebe que está mintiendo. ¿Por qué Mademoiselle Debenham se despertó a las 5? ¿El tren se detuvo o el dolor de cabeza? ¿Por qué se despertó a las 5? Hablé con Mademoiselle Debenham y me dijo que se levantó sobre las 5 de la mañana. Abrió la puerta y miró el pasillo. Fue entonces cuando vio a una mujer con un kimono escarlata. ¿Cómo lo explica? En ese caso, debía estar profundamente dormida y no la vi. Pero eso me convierte en sospechosa. Un poquito sí. No estoy acusando a nadie, mademoiselle. No se preocupe. Solo intento averiguar qué pasó anoche. Gracias por su declaración. Vale, confrontación. He podido interrogar a Mademoiselle Nielsen, Monsieur Faucher, Monsieur Mori, Mademoiselle Olson, Mademoiselle Debenham y Capitán Arbuthnot. Pues no, al capitán no, no nos ha dejado entrar. Análisis del personaje. Pero todavía me quedan 5 más, ¿no? No, me quedan 4 más.
Cuatro más. Y cuatro más. De saber quién es diestro zurdo. Vale, pues volvamos. Ahora las puertas las puedo abrir, antes no. Esta no, esta no, esta no. Pero... así, aquí es donde está el capitán, ¿no? Ah, no hay nadie. Ah, vale. I need to be sure before accusing. El capitán está aquí. .02, esa es mi habitación. No. Ahí ya la he interrogado, pues supongo que el resto estará aquí. O aquí o en... aquí hay varios, 1, 2, 3. Cuidado, esta está escribiendo. Escribe con la derecha. Ella es... no. No es Havar. Y estos dos tienen... bueno, este tiene la taza con la mano derecha y este con las dos, pero está el asa con la derecha también. Vale, el resto estará en el restaurante, supongo. Vamos a ver. Voy a pedirle a este que se fije en las manos. Monsieur Fauché. Monsieur Fauché, ¿podría importunarle un momento? Of course. Por supuesto, ¿en qué puedo ayudar? Vale, anoche se trata, como no, del asesinato de Monsieur Ratchet. ¿Puede decirme qué hizo anoche? Entiendo. Ayer por la tarde me tomé un descanso en la estación de Vivoki, junto a Hotaru. Después nos retiramos a nuestra dependencia, en el vagón del equipaje. Freya estaba allí leyendo. Me fui a dormir justo después. Freya está ahí ahora. Creo que Hotaru está en la cocina. They can verify my story. Pueden corroborar mi historia. ¿A qué hora fue eso? A las 11:30 de la noche, quizá un poco después. Empezaba a nevar con fuerza. Ya veo, gracias. Escriba su dirección. ¿Puede escribir su dirección en ese papel, por favor? ¿Quiere ir a visitarme? ¿Quién sabe, Monsieur Fauchet? Va a ser que no. ¿Cuál es su mano dominante? Es diestro. Es diestro. No puede haber ninguna duda. Vale, fumador. ¿Fuma usted? Estoy intentando dejarlo, pero sí. Ahora solo me fumo un paquete de tabaco a la semana. Si está buscando un fumador empedernido, debería hablar con Hotaru. Vale. Gracias, Monsieur Fauchet. Volveré si tengo alguna pregunta más. No le ha pedido nada, ¿no? ¿A quién le iba a pedirle lo de...? Y aquí lo dice, le pediría a Monsieur Fauchet que finja que ha habido un problema con los formularios, bla, 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 para saber si es zurdo o diestro. Pero cuando le hablo, no dice nada. ¿Por qué? Thank you, Monsieur Fauchet. Qué raro. I'll come back to you. Qué raro. Vale, a ver. I'll observe her. La observaré a ella. Sí, diestra, y estos dos también. I'll keep an eye on... mejor los vigilaré a ellos. La mano dominante de los pasajeros del vagón bar. Vale, todos... a ver, este parece diestro, este aquí, y este no lo sé. Yo supongo que también es diestro, porque está el asa, está utilizando el asa con la mano derecha. Así que yo creo que todos son diestros.
That was easy. ¿Quién fuma cigarrillo electrónico? Tengo que preguntar a las personas que interrogo si fuman cigarrillo electrónico o conocen a alguien que lo hace. ¿Quién fuma? Vale. La señora Havard, no tengo ni idea porque no hemos llegado a ella todavía. Menú de personajes actualizado. A ver si ahora... Of course. Pues no. Thank you, monsieur. A lo mejor es después. Tiene un bigote. ¡Ajá! Golden mustache. Vale, el resto estará aquí en el restaurante. Pues no. ¿Y dónde está el resto? So, Poirot. Y bien, Poirot, está avanzando en su investigación. Aún no he acabado, pero estoy progresando, sí. Todavía tengo muchas preguntas que necesitan respuesta. Le informaré lo antes posible. ¿Dónde está el resto de la gente? ¿Han salido? ¿A este qué le pasa? Ah, Monsieur Mori. ¿Sería tan amable de dedicarme unos minutos? Me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Me ve en condiciones de responder preguntas? Todo me da vuelta. Me va a estallar la cabeza. ¿Estuvo de celebración anoche? ¿Celebración? ¿Cuando Freya siempre gana? ¿Qué estoy diciendo? Si quiere que mis respuestas tengan algún sentido, ayúdeme a recuperarme. Help me recover. You see that? ¿Ve ese imán de la nevera? Es mi receta especial. That is my special recipe. I call it. Lo llamo mi tónico de supervivencia del día después. Si puede preparármelo, if you could make me my special, tal vez sobreviva lo suficiente como para responder a sus preguntas. To answer your questions. John knows the recipe. Jan conoce bien la receta y puede ayudar con la elaboración. Help you with the preparation. Very well. Muy bien, Monsieur Mori. Si es necesario, lo haré. Le prepararé su tónico de supervivencia del día después. Vale, este hombre es keniata, francés o japonés. Es japonés, es chef, doctor, chef o ingeniero, es chef y tiene... No creo que tenga 20 años. Le voy a poner 55. My little gray cells did not let me down. Vale, tónico de supervivencia del día después. A ver, ¿dónde está esto puesto? No está. ¿Está en algún sitio? Ah, aquí. Monsieur Mori me ha pedido que prepare su tónico de supervivencia del día después. Si quiero hacerle más preguntas. Pues venga, vamos a ver. Tiene zumo de medio limón, 15 centilitros de agua con gas fría, 6 hojas de menta y 5 centilitros de zumo de jengibre. Nada más. Vale, y aquí no hay nada. Menta. Limón. Este es el agua fría con gas. Me falta la mitad de los ingredientes del tónico. Jengibre. ¿Qué más? Vale, pero no porque me faltan cosas, ¿no?
Zumo de medio limón. Ahí está. Ah, no, son cuatro. Ya tengo los cuatro. ¿Por qué me ha dicho que me falta la mitad de las cosas? Me faltaba solo una. Vale. Zumo de medio limón. He conseguido todos los ingredientes del tónico de Monsieur Mori. Tengo que ir a ver a Monsieur Faucher para que se lo prepare. Vale. Venga, vamos allá. Monsieur Fauché. Of course. Vale. Tónico de supervivencia del día después. Monsieur Fauché, necesito su ayuda para preparar un cóctel. ¿Cómo es esa frase? Música para mis oídos. ¿Qué le preparo? What can I fix for you? A mojito? Un mojito, un gin tonic o quizá un martini mezclado no agitado. Not stirred? It's not. No es para mí, sino para Monsieur Mori. Ah, su tónico de supervivencia del día después. Lo conozco bien, me temo. Aquí está todo lo que ponía en la lista del imán. Excelente, ahora yo me ocupo. Señor Poirot, tengo una duda sobre el zumo de limón. Para la receta se usa medio limón o uno entero, medio. Medio limón. No recuerdo si Jotaro prefiere el tónico con jengibre o sin él. ¿Sabría decirme? Sí, con jengibre. Puedo asegurarle de que querrá el jengibre. Primero me dice que conoce muy bien la receta y luego me está preguntando cosas de cómo se prepara. Aquí tiene, Monsieur. Jotaro volverá a estar como nuevo. Excelente, muchísimas gracias. Vale, vamos para allá. Here you go, Monsieur. Aquí tiene, Monsieur Mori. Espero que esto lo ayude. Thank you very much. Muchas gracias. Por favor, deme un momento hasta que me haga efecto. While this takes effect, it will be a while. Me temo que tardará un rato, pero no me moveré de la cocina. Since I have to... Ya que tengo que esperar, ¿sabe dónde puedo encontrar a Mademoiselle Nielsen? En la dependencia del personal, en el vagón de equipaje. Si la puerta está cerrada, Jean tendrá la llave. Gracias, volveré. Espero que se recupere pronto. Vale, estará cerrada seguro, ¿verdad? Está cerrada. Vale, vamos a buscar la llave. Llave de servicio. Monsieur Mori me dijo que tiene usted la llave para abrir el vagón de equipaje. La necesito. Así es, aquí la tiene. Por favor, recuerde traérmela de vuelta. No lo olvidaré, Monsieur Fucher. Vale, tengo la llave con un llavero de tren. Tengo un favor que pedirle. ¿Podría visitar a los pasajeros que están en sus cuartos y explicarles que ha habido un error con sus formularios sobre alergias y dietas? Pero, Monsieur, no he cometido ningún error. Claro que no. Diga que fue un fallo informático. Sí, es posible. Pero aunque sé que es parte de su investigación, no lo entiendo. Quiero pedirle que se fije en la mano que usa cada pasajero. Ah, ¿quiere saber si usan la mano derecha o la izquierda al escribir? Esa es mi intención. Me ocuparé de esta misión por usted. Excelente. Vale. Está abierta. Aquí fue donde estuvieron bebiendo anoche. Por eso el cocinero tiene la cabeza así.
Botella de ron vacía. Bottles. Cartas. A deck of cards. Una baraja de cartas. Sospecho que no estuvieron leyendo libros, sino picas y diamantes. Capitán Set. ¡1876! Anda, que no están bebiendo algo barato, ¿eh? Aquí, otro bigote. Another delightful trophy for my collection. Vale, a ver. Hola, Mademoiselle Nielsen. ¿Puedo hacerle unas preguntas? No tengo tiempo. Mi carrera está arruinada y no es culpa mía. Dígame, ¿a qué se debe ese terrible suceso? Mis suministros, el equipaje de los pasajeros, nuestras dependencias, hay muy poco espacio. Di instrucciones claras a los mozos de carga de Estambul para que las cajas que contienen los ingredientes de... Vale. De modo que cuando se use una se pueda... Y los mozos no siguieron sus instrucciones. Las ignoraron por completo. Tengo que cambiar cuatro cajas de sitio para corregir el orden en el que están apiladas. Pero si pongo una caja sobre la pequeña, aplastará su contenido y mi carrera. Cálmese, mademoiselle, lo entiendo. El problema es que hay que mover estas cuatro cajas aquí, pero con cuidado. Vale, ¿esto qué es? Las torres de Hanoi, ¿verdad? Tengo que mover estas cuatro cajas de este sitio a ese, pero no hay mucho espacio para mover las cajas y debo tener cuidado de no poner nunca una caja grande sobre una pequeña o la pequeña quedará destruida. El problema está claro, deje que la ayude. Vamos, el típico juego de las torres de Hanoi. Estaba aquí. A ver, tengo que quitar... La idea es... Eso es. Ya tengo todas a este lado. Tengo ya la caja, la más grande abajo, y ahora solo es colocar el resto. Listo. Y voilà. Me ha salvado usted. O al menos a mis postres. Gracias, estaré encantado de responder a sus preguntas. Vale, anoche. ¿Puede decirme qué hice anoche? Ya lo sé, beber. Anoche tras la cena me quedé en la cocina hasta las 12:15 de la noche. Después me uní a Jen y Jotaro en nuestra dependencia. Y luego cada uno se fue a leer a su cama hasta que nos dormimos. Mentira. Un personal muy cultivado. Sin embargo, parece que Monsieur Mori no siguió el mismo anhelo literario que los demás. ¿Y esas botellas de ron? ¿Tendrán alguna relación con su...? Ay. Vale, está mintiendo, obviamente. Ella también estaba aquí porque antes nos dijo que ella fue la que ganó la partida. La que ganó al póker. Entonces, ella está mintiendo. Dice, ¿cuál de estas frases contiene una mentira? Yo me quedé en la cocina tras la cena, eso puede ser. Me uní a Jin y Jotaro en nuestras dependencias. No, eso es falso. Cada uno se fue a su cama a leer hasta que nos quedamos dormidos. Es que para mí... Yo creo que...
voy a decirle esta. Que me uní a Jin y Jotaro en nuestra dependencia. Yo creo que no. Yo creo que vinieron aquí a jugar. Sí, me... Puede que esté diciendo la verdad, pero no estoy seguro. No, esa no era. Cada uno se fue a su cama a leer. ¿Cuál será la mentira? Yo me quedé en la cocina tras la cena. Eso podría ser cierto. Vamos a probar esta. No. Cada uno se fue a su cama a leer. Ay. Es esa. Sospecho que anoche estuvo haciendo algo más que leer. What makes you say that? ¿Por qué dice eso? Por el dolor de cabeza del señor Mori. He hablado con Monsieur Mori. Parece tener una gran resaca. Hasta me ha pedido que preparase su tónico del día después. Dijo algo sobre que Freya siempre gana. ¿Gana qué? A simple vista está claro que estuvieron bebiendo y apostando casi toda la noche. No lo entiende. Terminamos de trabajar muy tarde, pero necesitábamos desconectar. ¿Y ha habido un asesinato? Sí, lo admito. Anoche nos excedimos un poco. Pero por favor, no se lo diga a Monsieur Wook. Lo tenemos prohibido. Podrían despedirnos a todos. Mademoiselle, entiendo que su trabajo es difícil. Y ahora aún más. Pero como dice, ha habido un asesinato. Debo saber la verdad. Claro, lo siento mucho. No es algo tan grave. Dejémoslo aquí. Iré a hablar con Monsieur Foucher. Vale, ¿es fumadora? No, nunca. Gracias. Escriba su dirección. ¿Le importaría escribirme su dirección en ese papel? Se lo estoy pidiendo a todo el mundo a bordo, por si tuviera que contactar con ellos cuando bajen del tren en París. Entiendo. Vale, esta mujer también es diestra. Recordemos que solo había una puñalada zurda. Uña. De las 12. Sí, eso es. Mademoiselle Nielsen es diestra. Gracias por su respuesta, Mademoiselle Nielsen. De nada. Vale, ahora volvamos. Vale, tenemos que devolverle la llave y preguntarle si ha hecho lo de los formularios. Míralo, aquí está. Devolución de llave e informe de servicio. Aquí tiene su llave, muchas gracias. My pleasure. Con mucho gusto. Sobre el pequeño favor que le pedí... Ajá, pero... ¿Cómo no? He conseguido nuevos formularios sobre alergias de los pasajeros. Estaban en sus habitaciones. Monsieur McQueen, Monsieur Masterman, el conde y la condesa Andrenji. También se lo pedí a la princesa Dragomino, pero hizo que su ayudante, la señorita Smith, lo firmase por ella. También es diestra. Ha superado mis expectativas. Bien hecho. Gracias, Monsieur Foucher. Volveré si tengo alguna pregunta más. Vale, a ver. Sí, a ver, ¿estará en algún sitio escrito? ¿No? No. ¿Cómo sé quién es zurdo, quién es diestro? No sale aquí. Oh. Aquí. Vale, Monsieur McQueen, Masterman, el conde y la condesa, todos son diestros. Mademoiselle Smith firmó en nombre de la princesa Dragominov, así que ella aún es una incógnita. Solo falta la princesa Dragominov. Por saber. Vale, vuelve con el señor Mori. Ya puede hablar. ¿Cómo está? Mejor, gracias. Entonces, ¿puedo hacerle unas preguntas? Será breve. Rápido, por favor. Tengo pasajeros hambrientos esperando. Vale, ¿qué hizo anoche? Très bien. ¿Puede contarme qué hizo anoche?
Oh, nada especial. Cuando acabó mi turno, me reuní con Jin y Freya. En nuestro compartimento. Leí un rato y me fui a dormir temprano. Mentira, otra mentira. ¿Reading? ¿Leer? Parece que no se ha recuperado lo suficiente como para decir la verdad. No malgaste las pocas fuerzas que ha recuperado mintiendo, Monsieur Mori. Yes. Sí, lo siento, señor Poirot. Tiene razón. Es obvio que no fue la lectura. Lo que me provocó esta resaca. Pero si se entera Monsieur Bock, podría despedirme. Guardaré su secreto. Pero estoy investigando un asesinato. Debe decirme la verdad. Thank you. Vale. ¿Es fumador? You are a... Fuma usted mucho. My job. Mi trabajo es muy estresante. Very stressful. Would you happen to know who... ¿No sabrá quién fuma cigarrillo electrónico con sabor a plátano en este tren? Oh, yes. Ah, sí, el olor me repugna. ¿Qué tiene de malo el tabaco de verdad? No tengo tiempo para responder a eso. Solo he visto una persona que fume así, el Capitán Arbuthnot. El Capitán Arbuthnot, ya veo. Vale, ya sabemos de quién es el bote de líquido con sabor a plátano que había en el cuarto de... Ah, del asesinado. Vale, escribe su dirección. Por favor, escriba su dirección en este papel. ¿Mi dirección? No entiendo por qué. Creo que oigo acercarse a Monsieur Bock. ¿Mi dirección? Sí, sí. ¿Cómo no? Vale, otro que es diestro. Otra persona diestra. No es de extrañar, la mayoría de la gente lo es. Listo. Su testimonio me resulta muy valioso. Gracias, cuídese, Monsieur Mori. Mi paladar depende de su buena salud. Vale, esto ya estaría. Me falta la señora Havard. Falta esto. Falta esto. Hay que interrogar al capitán. A ver, el capitán fuma cigarrillo electrónico. Vale, diestro. Diestro también, bueno, todo el mundo es diestro. Nos falta saber si esta es diestra o no. Y Havard también nos falta. Pocher fuma y es diestro. Freya también. Habitación 204 y la 107, no, a ver, y la 106 del capitán. La 204 no puedo abrirla, así que todavía no puedo preguntar, pero la 107 seguro que sí. Bueno. Oh, 106. 106, no 107. Capitán Arbuthnot, sé que es la única persona de este tren que fuma cigarrillos electrónicos. Encontramos un cartucho de líquido en la escena del crimen. ¿Quiere hablarme del tema o tendré que informar de esto a la policía? De acuerdo, pase si quiere.
Vale, a ver. I have just a few questions. Tengo unas preguntas para usted. De acuerdo, pregunte. Vale, anoche. ¿Qué hacía anoche alrededor de la 1:15 de la madrugada? La 1:15, creo que aún estaba hablando con el joven estadounidense, el señor McQueen, el secretario del hombre asesinado. Estábamos en su compartimento. ¿Era amigo o conocido suyo? No, nunca lo había visto antes de este viaje. Hicimos buenas migas en la cena y seguimos hablando después hasta la madrugada. ¿Hasta qué hora? Alrededor de la 1:45. Después volví a mi habitación y me fui a dormir. Vale, nada fuera de lo normal. ¿No recuerda usted nada de anoche que le pareciera sospechoso? Un mero detalle, casi nada. Permítanme que sea yo quien juzgue eso. Bueno, antes de volver a mi habitación, fui al vagón salón a por un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo de primera clase, me fijé en una puerta que había a continuación de su habitación, la 201. No estaba cerrada del todo. Y la persona que estaba dentro se asomó de forma furtiva. Luego cerró rápidamente la puerta. Sé que no tiene importancia, pero fue esa actitud tan furtiva lo que me llamó la atención. Me resultó un tanto extraño. Entiendo, gracias por decírmelo. Vale, escriba su dirección. ¿Podría escribirme su dirección? Sí, Bupele. ¿Mi dirección? Si insiste. Vale, otro diestro. Este hombre es diestro. Líquido de cigarrillo electrónico. ¿Es suyo este líquido de cigarrillos electrónicos? ¿De qué sabor es? Banana. Plátano. Qué raro, es mi sabor favorito. Pero no tengo ni idea de qué hacía allí. ¿Puede explicarme cómo acabó ahí? No tengo ni la menor idea. Nunca estuve en la habitación de ese hombre, Poirot. Esa es la verdad. Encuentro con la señorita Debenham. La joven inglesa, Mademoiselle Debenham, estuvo en el hotel Tocatlian. Quizá la conoció allí. Intercambiamos algunas palabras. Somos paisanos británicos, ya me entiende. Vale, su relación con la señorita Debenham. Esta es la mujer que él invitó a su cuarto, a su habitación en el hotel. ¿Puede decirme qué puede decirme de Mademoiselle Debenham? Nada en particular, apenas hemos hablado. El director del Orient Express, Monsieur Bock, cree que el asesino es una mujer. ¿Es eso suficiente para acusarla? Ella no tuvo nada que ver con el asesinato. ¿Cómo puede estar tan seguro? La idea es absurda. Ratchet era un completo desconocido para ella. Jamás lo había visto antes. Ah, ¿eso le dijo ella? Bueno, sí, tal vez. ¿Puede que comentara alguna vez el desagradable aspecto del individuo? Si hay alguna mujer envuelta en esto, como usted cree, a mi juicio, sin prueba alguna, le aseguro que la señorita Debenham no tuvo nada que ver. Está claro que el capitán defiende a Mademoiselle Debenham. Una mujer que supuestamente no conoce bien. Listo. Gracias, capitán. De nada. Vale. Nos dijo algo sobre... coartadas. A ver, acabé de activar coartadas. ¿Quién fuma? Are you a smoker? No. No. Definitely not. Filthy vale. Habit. Esta no fuma. Fantastic. Michelle fuma, no me acuerdo. Are you a smoker? Indeed. Do sí. You smoke e-cigarettes? Are you a smoker? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No. Tabaco. No, solo tabaco. Vale. Él fuma, pero no fuma cigarrillos electrónicos. Well done. Masterman, este no le he preguntado, creo, ¿no? ¿O sí? Sí, fuma. Fuma un cigarrillo de vez en cuando. Ah, es verdad. Sí que fuma. Pero no fuma cigarrillo electrónico.
McQueen. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. Fumo cigarrillo. Try. He intentado dejarlo, pero no lo consigo. Vale, fuma cigarrillo. Right. Et voilà. Ya está. Vale, conclusión del líquido del tabaco electrónico. Pues que es de... A ver... Selecciona dos elementos importantes descubiertos durante el interrogatorio del capitán Arbuthnot. En la escena del crimen había un cartucho de líquido de cigarrillo electrónico. Monsieur McQueen confirmó que el capitán Arbuthnot estuvo hablando con él hasta la 1:45. El capitán Arbuthnot es la única persona del tren que fuma cigarrillos electrónicos, así que yo creo que voy a añadir este con este. Vale. El cartucho de líquido de cigarrillo electrónico pertenece al capitán Arbuthnot. Vale, Monsieur McQueen confirmó que el capitán Arbuthnot estuvo hablando con él hasta las 1:45. Monsieur McQueen confirmó... No, al parecer el asesinato se produjo entre medianoche y la 1:45. El capitán Arbuthnot tiene coartada para el momento del crimen. Estos son contradictorios. Por un lado, tiene coartada y por otro lado... El líquido de cigarrillos electrónicos, que sabemos que es suyo, apareció en la escena del crimen. Contradictorio. Eso significa que este está mintiendo y este también. Los dos están mintiendo. No puedo acusar al capitán Arbuthnot. Su coartado lo protege a pesar del cartucho encontrado en la escena del crimen. Están mintiendo los dos. Se están protegiendo. El capitán Arbuthnot es el único pasajero que fuma cigarrillos electrónicos. Aunque el cartucho de la habitación de Ratchet sea una prueba contundente, Arbuthnot tiene coartada. No puedo acusarle sin más pruebas. Bueno, tiene coartada. Yo no diría eso. Vale, aquí yo creo que se acaba aquí todo. Sí, este... Todo el jaleo del cigarrillo electrónico se acaba aquí. Aquí está, este árbol es de las 12 puñaladas y este árbol es de el viaje en general. Vale, de aquí me queda lo de las manos dominantes. Bueno, señora Havard, ese lo tenemos. No fuma. No, es que de ella no sabemos si es diestra o zurda. Tenemos que averiguarlo. Coartadas. Vale. Coartadas. Bueno, eso lo voy a ver después. Vale, está nada. No creo que haya... No. Aquí nada. Tampoco... Ay, ¿y la ventana qué? Yo tampoco... Esta es mi habitación, que estará vacía. No sé qué más hacer. Lo de las coartadas, pero espera. Esto me gustaría terminar antes con lo de
las manos, pero esta mujer yo no sé si es zurda o no. Y no puedo hablar con ella. Mademoiselle de Benjam, a ver. No sé, esta es Havard. Esta es Havard. No está aquí. No está en la lista. Vale. Creo que básicamente me está diciendo que mire la foto. Y ya está. O sea, esto es. Vale, esta foto es una nota mental que él recuerda que ella cogió la copa con la mano derecha, básicamente. Entonces esta es diestra. Es eso lo que me está diciendo. No tengo que ir a hablar con ella. Vale, este también es diestro. That was easy. Y ya está. Y eso completa a todos. No me había dado cuenta de eso. Pensaba que me decía que tenía que hablar con ellos para preguntarles que escribieran. Vale, solo falta esto. Coartadas. Lo demás está hecho. He de averiguar quién tiene una coartada para la hora del asesinato que pueda confirmar otro testigo. El señor McQueen estaba hablando con... Uf, de esto ya no me acuerdo. McQueen estaba hablando con quién. Vale, Nielsen estaba jugando las cartas con Mori y Fosher. Esto está claro. El señor Michel fue a ver a Havard. Que fue la que gritó, la que dijo que había alguien en su cuarto. La señorita de Benjam durmió toda la noche, pero confirmó... esto, y... confirmó, no me acuerdo lo que decía, pero... y McQueen estaba hablando con el capitán, ¿no? Sí, correcto. I'm right again. That happens to me a lot. Tengo que informar, informa a Bock. Tengo que poner al día a Bock sobre la investigación. Mira, ya estaría todo. Menú de personajes actualizado. ¿Qué has actualizado aquí? Es diestra. Ah, claro, que fuma, que es diestro, que fuma. Y ya está. Monsieur Fauché, may I... Vale, esto hay algo que... La verdad sobre anoche... Ah, vale, que estaba... Que estuvo jugando a las cartas, pero es una tontería esto. So, bueno, Monsieur Fauché, ¿está intentando ocultarme algo? Sé lo de su pequeña fiesta de anoche. You are not a detective. Por algo es usted detective. Lo siento, Monsieur Poirot. Ay, ya está, es una tontería. Volveré si tengo alguna pregunta más. Nada, esto es una tontería. Vale, Bock. So, Poirot. Y bien, Poirot. Está avanzando en su investigación. Vale, el arma homicida. Aún no hay rastro del arma homicida en el tren. El asesino podría haberla escondido en cualquier parte, sí, o tirarla por la ventana. Tiene que estar por aquí, efectivamente, como usted dice, tiene que estar por aquí. No, no. A ver, está claro que el arma homicida es un cuchillo. Simplemente lo matan, abren la ventana, tiran el cuchillo por la ventana... y nadie lo encuentra jamás. Eso que acaban de decir, que tiene que estar por aquí en el tren, me parece una tontería.
el portador del cuchillo. Según el informe del doctor Constantine, las puñaladas fueron infligidas por al menos un diestro y un zurdo, y con diferente fuerza. Por lo tanto, todos los entrevistados son diestros. Por lo pronto, es imposible sacar conclusiones por el momento. Sin embargo, aún me quedan algunas personas por entrevistar, en particular la princesa rusa. Le quedan más vías por explorar. En efecto, Monami, el caso está lejos de haber terminado. Alguien fuma cigarrillo electrónico. He hallado el dueño del cartucho de cigarrillo electrónico que encontramos en la escena del crimen. Y bien, es nuestro culpable. Lo retenemos. No, desgraciadamente el cartucho pertenece al capitán Arbuthnot, pero tiene coartada. Confirmada por Monsieur McQueen durante la hora del crimen. Monsieur Poirot. Michel, cálmese. Es Madame Havard. Dice que ha encontrado el arma del crimen en su habitación. Está muy alterada. Vamos, Poirot. A lo mejor las ventanas del tren no se pueden abrir, pero me parecería una tontería que las ventanas de una habitación no se puedan abrir. Creo que sí. Vale, ¿dónde estaba esta mujer? En la 204... No, esta es la mía 2, no me acuerdo. ¿Dónde estaba esta mujer? Si Michel vino a contarnos que Madame Havard había encontrado el arma homicida, no hay tiempo que perder, y yo no sé dónde está esta mujer. Es esta que está aquí. Exijo que me dejen salir de este tren. Madame, estamos atrapados en un banco de nieve en medio de las montañas. Señalando lo obvio, tenemos a un asesino entre nosotros. Tuvo la osadía de esconder el arma en mi habitación. Respire hondo y díganos qué ha ocurrido. El cuchillo. ¿De dónde sacó el cuchillo? Estaba buscando un pañuelo en mi bolso y cuando lo abrí... Lo vi, un cuchillo ensangrentado. ¿Seré yo la próxima víctima? Dudo mucho que el asesino quiera entregarle el arma. ¿Qué quiere decir? Madame, el asesino lo habría usado... Válgame Dios. ¿Tocó usted el cuchillo? Claro que no, vaya pregunta. Tomaré eso como un no. Vale, a ver, el cuchillo que está ahí dentro, vale. ¿Qué más? ¿Algo más que tenga que mirar o algo? Sí que se pueden abrir las ventanas. Vale, pues nada, lo primero que hay que hacer es mirar el cuchillo que tiene que estar aquí dentro. ¿Es este cuchillo la verdadera arma del crimen o es una maniobra de distracción? Me lo deja dentro del bolso. Hombre, lo lógico sería sacarlo del bolso, aunque fuera con un pañuelo o algo, para no dejar huellas. Y para no borrar las huellas. Pero no, lo he dejado ahí dentro. ¿Y ahora qué? Mrs. Hubbard... Madame Havard está consternada, Poirot. Le haré compañía. Siga sin mí. Tengo todo el derecho de estar consternada. Gracias, señor Bock. Vale, ¿puedo hablar con esta mujer? No. El cuchillo, nada. ¿Y ahora qué? Lo único que me queda es demuestra que el cuchillo es el arma homicida. Debo pedirle al doctor Constantine que me ayude a demostrar que ese cuchillo es el arma homicida. ¿Dónde estaba el doctor? En la 2... 2-2. No, 2-2 no era. 104 creo que era, estaba en la otro lado.
Ay, no. Segunda clase está por aquí. 104, me parece. Pues no, tampoco. ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo dónde estaba. Si no, iré abriendo puertas. 105, vale. El cuchillo. Doctor Constantine. Vale, tenemos que asegurarnos. Hay una forma rápida de estar seguros. He estimado la profundidad de las heridas. Puedes saber la profundidad de cada herida comparando la anchura. Tengo dudas sobre las 5 de ellas. Haga pruebas y comparemos los resultados. Haré lo que diga, doctor. Vale, esto va muy rápido. ¿No puedo salir de aquí? No puedo salir. Debo reconocer que esta vez no sé lo que hay que hacer. Por cada herida del cuerpo encuentra la profundidad que podría coincidir con la forma del cuchillo para ver si podría ser el arma homicida. Pero no sé qué quiere que haga. Que vaya a ojo más o menos, o sea, que diga la longitud de esto más o menos es a ojo. Sí, lo que quiere es que vaya más o menos a ojo. Un poquito menos. No. Not good. Ahí sí. Este es un poquito menos que el anterior. Think, Poirot. No. That is not a... No. Tampoco. Not good. This is wrong, but I'm never far from the... Esta es más pequeñita. I do not think... Más pequeña. Right answer. I must admit I'm not right this time. Et voilà. What do you think, doctor? ¿Qué opina, doctor? ¿Es el cuchillo el arma homicida? There can be no doubt. No hay duda. You found the same depth. Ha encontrado las mismas profundidades que mis estudios durante la autopsia preliminar. Puede asegurarse de que tiene en sus manos el arma que le arrebató la vida a Ratchet. Thank you. Gracias, me siento mejor. El descanso ha aliviado casi todo el efecto de la droga. Aún sigo medio dormida. Es comprensible. ¿Puede continuar su historia? Sí, creo que sí. ¿Por dónde iba? Nos explicaba cómo volvió a la casa de la familia Armstrong para decirle que la pequeña había fallecido. Sí, me sentí impotente. Mi participación en el caso había terminado. Pero sabía que no podía dejarlo pasar. Daisy se merecía justicia.